Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una bolsa de papas, ¿sí? Vamos a aprovechar que ya a esta altura cuando compramos papas empiezan a estar brotadas y entonces vamos a usar una bolsa como maceta para sembrar y cultivar papas. Y es muy fácil. Entonces yo acá tengo una bolsa de alimento balanceado, pero puede ser cualquier bolsa, que nos sirve bien como maceta. Y lo bueno que tiene es que la podemos llevar a cualquier lado. Entonces, recuerden que las papas necesitan mucho sol y mucha agua y nada más que eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llenar esta bolsa, ¿sí? Yo la empecé a llenar con compost. Ahora les voy a mostrar de dónde saqué este compost, que este es como un compost voluntario que lo saqué de un rinconcito que tengo allá. Nosotros estuvimos cuidando esta limustrina estos días, que llegaba hasta acá, no sé si ven la diferencia, cubría todo esto, le estuvimos podando y consiguiendo un poco de espacio. Entonces, todo lo que estaba abajo, que durante años estuvo cubierto por la misma limustrina y las hojas que caían, si uno saca un poquito lo verde que quedó acá, me queda una tierra muy linda. Y esto es compost también, ¿sí? Este es el compost que se fue formando naturalmente de todas las hojas que caían y se fueron desintegrando y descomponiendo. Entonces toda esta tierra es puro abono. Entonces esta es otra forma de conseguir compost sin hacer el procedimiento que hacemos con las verduras de casa. Todo esto que estoy agarrando de acá, miren acá, me llené todo este balde de compost, de tierra con muchísimos nutrientes, una tierra muy linda a pesar de que tenga alguna ramita. Y esto es lo que vamos a poner en la, también en la bolsa de las papas. Entonces, este compost que acabamos de sacar, vamos llenando un poquito para tener más o menos 20 o 30 centímetros de profundidad. La ventaja de cultivar las papas en esta bolsa es que a medida que empieza a crecer la planta, nosotros podemos ir subiendo esta bolsa porque tenemos que ir cubriéndola con tierra para ir manteniendo el tallo y para que al estar más sumergidas en la tierra den más cantidad de papas. Entonces la ventaja que tiene esto es que podemos hacer una maceta bastante alta. Antes de ir a buscar el resto del compost, les quería mostrar, estas son papas que las tengo hace bastante brotadas, ¿sí? Ven cómo ahora en primavera las papas enseguida en un lugar oscuro y cálido empiezan a brotar. Estas ya están muy viejitas, pero sirven todas estas. Y acá tengo otra más. Ven que están arrugadas, ya son imposibles de usar. Pero bueno, hace 15, 20 días que las tengo así y han brotado un montón. Son tres tipos distintos de papas. Bueno, y les quiero mostrar ahora cómo anda mi compost, porque muchas veces me mandan comentarios diciendo que no saben cuál es el momento de empezar a usar el compost, cuándo está listo. Bueno, este es el compost que estamos llenando ahora, ¿sí? Este le agregamos todos estos restos de comida y recién, a ver, recién cuando cortamos el pasto en la semana le agregué pasto seco, pasto recién cortado en realidad. ¿Ven? Si uno hace así, enseguida van a aparecer lombrices. A ver. ¿Ven? Acá están en plena tarea las lombrices. Está lleno. Y de este otro lado tengo entonces lo que ya estuve usando, me queda bastante poco. Van a ver que lo último que se descompone es la cáscara de huevo, ¿sí? Si ustedes ven, esto es la cáscara de huevo, que es en realidad, yo porque no la rompo, la tendría que romper cada vez que la pongo, pero es lo último que se descompone. Pero el resto, si ustedes pueden ver, ya hay lombrices, está lleno de lombrices, pero ya desapareció toda la materia que pusimos de la cocina. Entonces ya esto está en condiciones de usarse. Si puedo agarrarlo sin tantas lombrices para que me queden las lombrices, mejor. Si no los pongo con lombrices, que no va a pasar nada. A lo mejor quedaron algunas hojitas que todavía no se llegaron, se rompen solas, pero esto ya está, ya lo podemos empezar a usar. Si esperamos unos 15, unos 20 días más, va a estar todavía más en forma de tierra. No tendría, por ejemplo, estas hojitas. Pero así ya está el momento para usarlo.
Y entonces ahora a este compost voluntario que lo pusimos recién, lo vamos a mezclar con el compost hecho por nosotros. Esto es tierra de diatomea. Esto es un fertilizante y un, como si fuera un insecticida, absolutamente orgánico, ¿sí? Esto, si consiguen algún paquete de esto, lo van a usar un montón. Los usos que tiene es, si uno lo disuelve una cucharadita en un litro de agua, para pulverizar cuando tenemos plagas en las plantas, funciona bárbaro y es orgánico, no hace mal. En realidad se llama tierra de diatomeas, son algas fosilizadas que se hace este polvo, esta tierra, y también es fertilizante. Y les quería mostrar que usando esto también para las papas, fertilizan mucho más rápido. Si no tienen esto, lo pueden hacer sin esto, o algunos también lo ponen en cal, ¿sí? El pedacito de tierra que... el pedacito de papa que cortamos. Pero mojándolo, entonces, ahora les voy a mostrar, en esto funciona bastante bien. Entonces, cada papita, vamos a buscar los brotes y vamos a cortarlo para ponerlos así, ¿sí? Acá ya está fea esta papa, pero no pasa nada. Y vamos a sacar los brotes. Estas se llaman las papas semillas, las que usamos justamente para hacer las plantas, ¿sí? Vamos a poner no más de 4 porque no es una bolsa tan grande, entonces. Entonces, cada pedacito de papa que tenemos lo pasamos por tierra de diatomea. También se puede poner por cal y no... y cumple más o menos la misma función. Entonces esto nos va a ayudar a que cicatrice esto y que fertilice más rápido. Y entonces ahí las colocamos en la bolsa. Mojamos así y las colocamos las 4 en la bolsa. Esta otra. Esta que está más linda. Recuerden que las papas a esta altura del año, en 4 meses tenemos las papas grandes, más o menos estamos en octubre, en febrero ya podríamos cosechar papas grandes. Y en 2 meses están los papines, para el que le interesa puede cosechar los papines directamente en 2 meses nada más. Y entonces, una vez que ya pusimos las papas ahí, lo cubrimos con un poco de tierra. Y lo vamos a regar. Ahí. Presionamos bien y regamos. Pero antes de regar, con el cuchillo le vamos a hacer unos cuantos agujeros para que tenga un buen drenaje. Y entonces, la ventaja que tiene esto es que la podemos llevar al lugar donde querramos y que además, acuérdense que a medida que empieza a crecer las papas, llegaron hasta este nivel, bueno, desenroscamos y cubrimos con tierra, siempre dejando las plantitas bastante poco afuera. Entonces, a medida que vamos desenroscando y cubriendo con tierra, hay más cantidad de tierra, entonces la papa con las raíces puede empezar a hacer nuevas papitas a través de las raíces. Bueno, les quiero mostrar, acá tengo otro lugar donde tengo plantadas papas para que conozcan cómo es la planta, ¿sí? Estas son todas papas que me han brotado de pedacitos que fui poniendo, como les estaba mostrando recién, ¿sí? Entonces, todavía no, pero cuando esté un poquitito más alta yo voy cubriendo con tierra hasta esta altura, con tierra, con mulch, con lo que tengan, ¿sí? Yo acá estoy poniendo bastante mulch y hojas secas. Siempre tendrían que quedar al aire libre esta distancia. No más que esto, sino la papa se nos va a empezar a caer y a desmayar. Y acordarse que cuando es el momento de que estén las papas listas para cosechar, bueno, cuando pasaron 4 meses, como les decía recién, pero además cuando ven que la planta misma se empieza a secar, se empieza a caer y empieza a perder vida. Entonces ahí quiere decir que la papa ya la podemos cosechar. Les dejo acá arriba también el video que hicimos antes de otra forma de cultivar papas, para donde está mejor explicado o más detenidamente cómo son los cortes de las,
de las papas para sacarle los brotes, ¿sí? Bueno, y entonces ahora lo que hacemos es regar bastante. Recuerden que siempre tienen que estar húmedo. Y después esto, una vez que está regado, lo llevamos al lugar donde queremos. Acuérdense de ponerlo al sol. Y controlar la humedad, ¿sí? No sirve que un día me acuerde y le echo una regadera entera y después pasa una semana y no lo riego más. Siempre tiene que estar húmedo. Bueno, y espero que les haya servido. Déjenme el comentario que quieran. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao.